Hola chicas, vamos a hacer el postre que va a ser un cheesecake churro y aquí tengo los ingredientes. Vamos a utilizar estos que son como bases de masa. Estos los pueden encontrar en el supermercado. Compré cuatro. Tengo azúcar morena, tengo crema agria, mantequilla, queso Filadelfia, vainilla, canela molida y huevo. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro cheesecake y también vamos a utilizar un molde, ya sea de su preferencia si es de vidrio o como yo que es para llevarlo a la cena navideña, voy a llevar este que lo compré en el dólar, chicas. Así va a ser el tamaño de nuestro cheesecake y van a ver lo bonito que va a quedar y delicioso. Ahora vamos a ponerle tres huevos. Tres huevitos le vamos a poner aquí. Mira. Y aquí tenemos una taza de azúcar, le vamos a poner todo el azúcar. Aquí tenemos que crema agria, se la vamos a poner, es media taza de crema agria. Y si tienen de estas cucharitas medidoras, mucho mejor. Y con la ayuda de una palita hay que sacarle todo. Aquí le puse azúcar, canela al gusto, todo va a ser al gusto, chicas, de ustedes. Y vamos a revolver súper bien porque esta azúcar la vamos a espolvorear aquí en lo que es el molde. Ustedes, si les gusta con mucha canela, échenle mucha canela. Si les gusta poco, échenle poco canela. Depende de lo que les guste a ustedes. Este lo vamos a engrasar con spray de aerosol, todo para que no se nos pegue. Y después, chicas, vamos a ponerle así despolvoreado nuestra azúcar con canela. Todos los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de descripción, aquí abajito o por aquí por el video para que ustedes sepan cuánto hice. Voy a medir el molde para que sepan también el tamaño del molde que yo utilicé y ustedes puedan hacerlo en casita. Pónganle el azúcar que ustedes deseen. Pero como recuerden que es un churro cheesecake, pues los churros llevan mucha azúcar. Al momento de abrir nuestra masita con los yemitas, hay que darlo bien despacito, chicas, porque está bien pegajosito. Y aquí lo vamos a ir acomodando con nuestros dedos. A ver, párale. Miren, chicos, así es como nos debe de quedar nuestra masita. Es muy flexible. La estuve poniendo a lo que es lo ancho del molde. Y en las esquinitas se van a ayudar con sus yemitas de los dedos despacito. Van a acomodar todas las molduras. A ver, ábreme el otro, Miguelito. Y yo compré cuatro y creo que se va a utilizar con dos. Miren, aquí ya quedó el molde con las capas de lo que es la masa. Así es como debe quedar, chicas. Trataremos de acomodar muy bien. Ahorita vamos a poner la primera capa de nuestra mezcla. Miren, es así. Y vamos a empezar a ponerla aquí arriba, miren. Aquí vamos a poner toda nuestra mezcla con la ayuda de una palita, ayúdense, para poder ocupar toda la mezcla. Miren, toda la mezcla la vamos a desparramar aquí. Se la vamos a poner toda, toda aquí. Ahora sí, chicos, vamos a empezar a desparramar todo, 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 todo. Que se cubra totalmente toda la masa. Y ahora vamos a poner la segunda capa después de haber puesto ya toda la mezcla. Miren, así la vamos a ir abriendo y acomodando.
Ya terminamos de colocar la masa. Ahora vamos a ponerle arriba el azúcar despolvoreado. Así, miren. Como ustedes quieran, como ustedes gusto. Y al gusto de cada quien, obviamente. Yo lo voy a poner así. ¿Y puedes? ¿No te quemas? ¿Dónde lo pongo? Aquí. Aquí lo vamos a poner a cocer a 45 minutos. Aquí lo vamos a poner a hornear a 45 minutos a 370 Fahrenheit. Y listo. Vámonos para nuestro segundo postre, que va a ser una ensalada navideña. Agregué un queso Philadelphia. Vamos a poner media crema. Le vamos a poner de todas las cremas, chicas, para que quede bien deliciosa. Le voy a poner dos. Estoy haciendo una mezcla para dos moldes. Ahorita les voy a dejar las medidas de los moldes. Vamos a poner dos leches evaporadas. Todas las medidas se las voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Las medidas de los moldes también. Le vamos a poner una cucharada de estas de crema agria. Como les digo, en esta ocasión utilicé muchas cremas y vamos a ver cómo queda. Chicos, al final le puse dos cucharadas de crema agria porque siento que es la que le da el sabor. Súper rico. Ahora le vamos a poner la lechera. Todo es al gusto de cada quien. Yo les estoy dejando las medidas de cómo lo hago yo y cómo me queda muy rico. Como les digo, si a ustedes les gusta más dulce, le pueden agregar otra lechera, o les gusta menos dulce, pónganle una lechera menos. Pero yo le voy a poner dos porque la mezcla es para bastantitas personas. Así es que voy a poner dos lecheras. Y ahorita vamos a estar batiendo todo esto. Vamos a ponerle un poco de vainilla. Y también lo que es, este es el jugo de durazno. Es una lata. Ahorita les voy a dejar también la medida de las latas. Y después, ahora sí vamos a batir todo. Estamos partiendo el durazno. Esta es una lata de durazno y lo voy a partir en cuadritos. El jugo del durazno es el que estuvimos utilizando para la mezcla. Mami, eso lo aprende en la escuela. Yo me duermo. Miren, aquí vamos a poner lo que es el durazno ya cortadito. Aquí ya tengo manzana picada, uva picada. Estas son frutas naturales. Ya. Compré estas dos charolas de aluminio. Son muy hondas. Les voy a tratar de dejar las medidas. Y les quería decir que aquí ya tengo repartida la fruta picada. La manzana y la uva es natural. El durazno lo estuve picando. Ahora vamos a seguir poniendo estas latas. Las latas son de 8. Una libra. Cada lata es de una libra. La de durazno también era de una libra. Vamos a poner dos latas aquí. Como compré cuatro latas, voy a poner dos en cada una de las charolas. Ahora pongo otra. Miren, aquí le vamos a agregar cherries picadas. Le vamos a poner la mitad de una lata a cada uno de los de nuestros moldes. Miren, chicos, así va quedando. Le agregamos cherries para que le dé ese color rojo y pues aparte para darle un sazón, un sabor diferente a nuestro cóctel de frutas. Vamos a poner la mezcla y también vamos a ponerle mitad y mitad. Y ya para finalizar vamos a ponerle nuez. Ustedes le pueden poner también pasas, coco rallado, pero como a mí nada más me gusta con nuez, le vamos a poner nuececita. Si le pueden agregar bombones, ya es el gusto de cada quien. Yo le voy a poner unos cuantos bomboncitos, pero si a ustedes no les gusta con bombones, omitan este paso.
Pero yo sí lo voy a dejar con bombones. Poquitos, le vamos a poner más poquitos, nada más para que le dé un saborcito ahí más rico. Me puse mucho. No la tengo. Chicos, miren, así fue como quedó mi cheesecake. Súper, súper delicioso, miren. Buenas noches, ya vamos en camino para la casa de mi cuñada. Ya ni les grabé lo que hice después porque se nos hizo bien tarde, chicos. Me fui a comprarle unos tenis a Lian, a Aarón. Y pues ya, ¿para qué les cuento? Se me hizo tarde, ahorita ya son las 7:17, ya vamos en camino. Llevamos aquí la piñata y los postres. Ahorita les grabo, ahí donde van a decorar, les voy a grabar cómo nos la vamos a pasar. Y pues aquí vamos empezando el vlog. Ahorita los voy a saludar yo, no había tenido tiempo de saludarlos. Hola. Feliz noche buena. Momento más esperado. Bien, chicos. Fue la oportunidad. Todo el público comenzó a animar al niño por su increíble disfraz. Es uno de esos recuerdos fundamentales que este niño nunca olvidará. La cadenita, ¿ok? Te damos muchas gracias.
Por tanto, es aquí bendecido. Muchas gracias por venir. Gracias a Dios por este momento. Pasársela bien, nada de estar enojado. Si no les gusta tus regalos, que lo abra, que lo abra, que lo abra.
no la tenía. Ya no le da emoción, ya sabemos. Miguel, cárgalo para ver si quiere uno de estos. ¿Cuál quieres, Ángel? A ver, no, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres de todos? ¡Ella! ¿Cuál quieres? ¿Te lo puedo ver? ¿Tu maíz? No, ya, ya. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Cargado! ¡Eh, cambie! ¡El truco! ¡No! ¿Pero qué tiene que hacer? ¡Limpie! ¿Te quedes parado? Y luego ya lo agarra. ¡No! Thank you.
los guantes. Y vas a intentar abrir el regalo con los guantes. Sí, ándale. Ábrelo. Sí, era lo que pediste, Ángel. ¿Sí? Sí. Échale aquí en la cama. Ábrelo. Patrón, ahí tiene lo demás. ¿Sí es lo que quería? ¡Wow! No puede abrirlo. ¿Sí es, Lian? El balón. Aquí, chicos, buenos días para todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos, ¿verdad? Sí. Aquí los chiquillos ya andan abriendo sus regalos. A ver, Lian, ¿tú qué te trajo Santa? El Nintendo Switch. Ajá. Y uno de los pececitos. Oh. Como a ver, Aaron. Ay, Aaron es feliz con sus dinosaurios. Aquí andan, miren, bien emocionados ya. Para que tú juegues. Ya. Viendo sus regalitos. ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira, chichu! ¡Para Aarón! ¡Para Aarón! ¿Te gustaron, Ángel? ¡Me lo voy a regalar!
A ver, Lian, ¿qué más les trajeron? No me gusta. Me la va a regalar. A ver, Lian, esos pescaditos, ¿cómo son? Ah, son de los que se atrapan. Las necesitas atrapar. Ajá. A los dientes y luego te salen. Wow. Miren. Mira lo que me tiraron tu camión. La pistola. Oh, una pistola. Dijeron que a ver, Aaron. Ah, mira, y es de las que puedes jugar a buscar pares. Miren, Miguelito, le llegaron sus tenis. ¿Sí son unos que quería? ¿Y si te quedarán? Míratelos. Míratelos. Ah, mira, ese juguete, ¿de quién es, Liam? ¿Quieres que lo abramos? No. Ahorita lo abrimos. ¿Y esas camisas? No, qué bonita. Le regalaron playeras muy bonitas. No, son de Lian. Yo pensé que era un yogur. No. Ah, creía que era un yogur. ¿Tú pensaste que era un yogur? No, a lo mejor sí eran unos yogures ricos. Ayer, ¿qué pasó? En la noche, ¿qué pasó, Santa? ¿Cómo se escuchó? ¿Cómo le hizo Santa? Con los pies. Los pasos. Pero ¿cómo le hizo? Jo, jo, jo. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo? Así le hizo. ¡Guau! ¿Cómo le? Oye, Elías, ¿y estás contento? ¿Y cómo le hizo Santa? ¿Cómo escuchaste conmigo? Así le hizo. Y luego hace unos pasillos bien recios. ¡Guau! Allá. Oh, diles a los a todas las personas que feliz Navidad. Feliz Navidad a todas las personas. Que se la hayan pasado muy bonito. Y que se la van a pasar muy bonito. Y suscríbanse. Y dale like. Estás escuchando, según tú. Según usted, está escuchando música. Sí. Aquí mira, ya todos, pues con sus juegos y todo aquí, miren, así es como andamos en esta tardecita de Navidad. Chicos, gracias por habernos acompañado en el vlog de Navidad. Estamos muy felices con ustedes, agradecidos, porque siempre están con nosotros apoyándonos en el canal, porque estamos a una semana de terminar el año y ustedes siempre están ahí, ¿verdad? Con nosotros. Chicos, aquí vamos a terminar este vlog de Navidad. Aquí estoy descansando, agradeciéndoles por haberme acompañado. Deseo que se la hayan pasado muy bonito ustedes en sus hogares, que hayan tenido una feliz Navidad llena de amor y sobre todo pues con salud y con su familia. Aquí nosotros ya descansamos todo el día, chicos. Y pues ya pronto se va este arbolito que tanto quise. Aquí ya estamos con los niños, ya son las 11 de la noche, ya vamos a dormir. Y mi Aaroncito, miren, aquí está. Ya con mamá ya se va a dormir, ¿verdad, Aaron? Gracias a todos, nos vemos en un siguiente video. Ya vienen videos de limpieza, organización y de la nueva decoración. La primera decoración del año. Hasta la próxima. Bye.